presentar manipulación hormonal en cáncer de próstata. Y el contenido a tratar, pues, es el eje hipotálamo hipofisario gonadal, receptores nucleares, los receptores de testosterona, terapia hormonal en el cáncer de próstata y el mecanismo de acción. Entonces, en los objetivos de la presentación del día de hoy, pues tenemos explicar el eje hipotálamo hipofisario gonadal y describir los diferentes fármacos existentes, su mecanismo de acción y efectos adversos. Entonces, a manera de introducción, vamos a empezar comentando que el cáncer de próstata, pues, es el cáncer más documentado en hombres. Estas son estadísticas de aquí de Guatemala, donde podemos ver que Globocan representa que el cáncer de próstata tiene el primer lugar en hombres. Estos son del 2018. También tenemos otra gráfica aquí donde se evidencia que está obviamente en el primer lugar de las primeras 10 causas de cáncer en Guatemala. Entonces, hablando un poquito sobre la evolución, en 1786, el doctor John Hunter describe la relación entre los testículos y la próstata. Mencionaba que según la estación, podía ser que los testículos de los animales disminuyeran de tamaño, y si había una disminución del tamaño de los testículos, había también una disminución en el tamaño de la próstata. En 1940, Charles Hollins evidenció que podía mejorar el pronóstico del cáncer con ablación de andrógenos, y él fue el pionero en hablar sobre la castración quirúrgica o médica. Y en 1960, el grupo de veteranos, es una cooperativa de investigación urológica de veteranos de Estados Unidos, hizo un estudio donde compara el uso de estrógenos versus orquidectomía. Pero evidencian que aunque los estrógenos, pues sí son funcionales, hay un mayor número de casos de infartos agudos al miocardio, de SDs, que son una consecuencia del uso de estrógenos en hombres. En 1962, Andrew Schally determina la estructura de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Entonces, así es como se da inicio a la creación de agonistas y antagonistas que vamos a ver en un momento. Entonces, primero que nada, pues vamos a hablar de lo que es el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Bueno, entonces, primero que nada, pues tenemos, como bien lo dice el nombre, el hipotálamo. Entonces, lo que va a producir el hipotálamo es la hormona liberadora de hormona luteinizante. Entonces, esta hormona viene y busca lo que es la pituitaria. Entonces, esto que ven aquí negro en la imagen, en la esquina, yo no sé si ustedes pueden ver el mouse, la flechita del mouse. Entonces, bueno. Aquí lo que tenemos es un receptor de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Entonces, lo que hace es que se libere hormona luteinizante de la pituitaria. Entonces, esta hormona luteinizante lo que va es a lo que son los testículos. Entonces, la pituitaria no solo va a secretar hormona luteinizante, sino que FSH también. La FSH no tiene ningún efecto en lo que es la producción de testosterona, pero sí en la espermatogénesis. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que están en el testículo, están las células de Leydig. Estas células de Leydig lo que van a hacer es producir a partir del colesterol lo que es la testosterona. Eso lo tengo una gráfica más adelante, pero esta gráfica lo que me gusta es que demuestra cómo es
que la, o sea, actúa la testosterona sobre lo que es las células de la próstata. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo la testosterona se une a receptores de andrógeno, que los vamos a ver más adelante, y hace, y entonces estos receptores de andrógeno hay una translocación nuclear, y lo que van a hacer es que se añade, son como factores de transcripción que se van a unir al ADN, y lo que va a hacer es que se transcriba un ARN mensajero que va a mandar señales de crecimiento y genes de supervivencia. Entonces, aquí tenemos nuevamente otro esquema, y entonces aquí tenemos las células de Leydig, que eran las que les mencionaba, que son las hormonas, la hormona luteinizante, la que trabaja sobre ellas. Y, ok. Entonces, tengo acá lo que tengo otro esquema, pero este es uno de los esquemas donde tenemos la hormona luteinizante y luego tenemos el receptor de LDL. Todos los esteroides vienen del colesterol. Un esteroide es un, son cuatro anillos fusionados de 17 carbonos. Entonces, este es como un poquito más sencillo, lo tengo más completo más adelante. Tenemos lo que es la citocromo P450, que es la P450 17A1. ¿Por qué? Porque viene la familia 17, la subfamilia A y el polipeptido 1. Entonces, esta es sumamente importante y quiero que le pongan como mucha atención a esta P450, porque este es un mecanismo de acción de uno de los medicamentos. Entonces, bueno, como les mencionaba, entonces tenemos lo que es el colesterol. Entonces, lo que pasa aquí es que viene el colesterol y se va a convertir en pregnenolona. Entonces, esta pregnenolona, pues hay dos vías, porque esta puede venir y dividirse en dos vías para llegar a lo que es la testosterona. Tenemos lo que es la vía de la progesterona y la vía de la dehidroepiandrosterona, que es esta. Vamos a ver qué es esta que está aquí. Entonces, la citocromo P450 va a actuar en dos lugares, o sea, va a actuar sí, en dos lugares, pero de diferente manera y sobre diferente pues, sustrato. Entonces, en esta, en la pregnenolona, lo que va a hacer es que puede hidroxilar, que es añadir un grupo hidroxilo, o puede tener un efecto de lisa sobre la 17 alfa hidroxipregnenolona. Y esta, que es la citocromo 1720 lisa, y que luego se va a convertir la 17 alfa hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona y que posteriormente pues, se convierte en androstenediol y luego a testosterona. Entonces, esta testosterona viene y se convierte por medio de la 5 alfa reductasa en dihidrotestosterona. ¿Cuál es la importancia de esta última conversión? Porque los receptores de andrógenos, que siempre tengo más esquemas, vienen y tienen una preferencia sobre la dihidrotestosterona que sobre la testosterona en sí. Entonces dice que estos receptores de andrógenos primero van a preferir la dihidrotestosterona, luego la testosterona y luego el estradiol. Entonces, el 90% de la testosterona producida en el cuerpo, o sea, sería 90-95% es producido en los testículos. Y el otro 5% pues es producido en las glándulas suprarrenales y el cerebro. Y más adelante vamos a ver que también las células tumorales pueden producir testosterona, que es sumamente interesante. Entonces, aquí podemos ver, como les decía,
5 alfa dihidrotestosterona, que era la que les mencionaba, ya reducida por la 5 alfa reductasa, se une al receptor de andrógenos. Entonces, tenemos que recordar que los esteroides pues son hidrofóbicos, y que la testosterona es intraquina. ¿Qué significa esto? Que funciona adentro de la célula. Entonces, si la testosterona no tiene ningún problema en pasar la membrana citoplasmática, entonces la cuestión es que entra a la célula. Los receptores de andrógenos se encuentran intracelularmente. Estos receptores de andrógenos lo que hacen es que vienen y hacen una translocación nuclear, entonces pasan en lo que es el núcleo y luego trabajan como factores de transcripción en lo que es el ADN. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Hablando como resumen, entonces, esta es la forma en la que funciona el eje y de aquí partimos para entender todo lo demás. Entonces, esta es una imagen 3D de cómo se ve el antígeno prostático específico. Es una glucoproteína. Esta glucoproteína, pues, es producida solamente en la próstata. Su función es hacer un licuado del semen para poder hacer que los espermatozoides puedan moverse con más facilidad y así poder fecundar. Entonces, esta es la función del antígeno prostático. Entonces, la cuestión es que la clase es pues, sobre terapia de privación de andrógenos. Esto es paliativo. La privación de andrógenos puede disminuir en un 90% de los casos el antígeno prostático y puede tener en el 80-90% de los casos una respuesta tumoral. Entonces, solo me faltó comentarles que está el antígeno prostático específico y el libre. Entonces, menciona que si el libre es menos del 25% del antígeno prostático total, entonces tenemos que pensar que pues, puede haber una malignidad. Los valores son menores a 10. Entonces, también quiero hablarles para hablar sobre definiciones, que es un nivel de testosterona, un nivel de castración. Entonces es como bastante interesante porque lo que encontré en algunas bibliografías es que es un valor menor de 50 nanogramos por ml, pero hay otros estudios que quieren redefinir lo que es un valor de castración de testosterona después de una orquiectomía o una castración médica. Entonces, porque estudiaron y vieron que los niveles por lo regular se mantienen menor de 20 nanogramos, pero reconocido el nivel de castración de testosterona es actualmente de 50 nanogramos. Entonces, hablando sobre lo que es castración quirúrgica, pues encontramos lo que es la orquiectomía. Entonces, en los beneficios de la orquiectomía es que hay una disminución de los niveles de testosterona a nivel de castración sumamente rápido, en menos de 24 horas. Nosotros ya tenemos niveles de castración de testosterona. Disminuye el dolor óseo, sobre costos es mucho mejor. Y lo que mencionaba la documentación es que nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente holísticamente. Entonces uno tiene que evaluar si este paciente pues va a tener una buena adherencia al medicamento. Si usted cree que su paciente no va a tener una buena adherencia al medicamento, pues esta podría ser una opción. En los costos esto es mucho más barato que realizarse que una castración médica. Entonces, pues el paciente debe de valorarlo. Entonces, hay un estudio que al paciente se le permitió pensar junto con su esposa qué era lo que realmente pues quería, o sea, porque se le permitió decidir dándole plan educacional qué prefería, si prefería que
se le diera castración médica o castración quirúrgica. Entonces, aproximadamente como un 80% pues prefirió la castración médica y como un 20% prefirió la castración quirúrgica. Entonces, ¿y cuáles son los factores limitantes y efectos secundarios de la orquiectomía? Bueno, primero que nada, el impacto psicológico que esto tiene sobre el paciente. Hay muchos pacientes que esto no, pues no les va a parecer. Ahí también, o sea, obviamente hay disfunción eréctil, hay disminución de la densidad, o sea, todos los efectos que vamos a ver con un hipogonadismo. Pero que también los veríamos en lo que es una castración médica. Pero más que todo, lo que va a hacer que esto sea, o sea, que esto no se realice, es el impacto psicológico y la negación del paciente a someterse a una cirugía. Entonces, ahora hablando sobre lo que es la castración médica, pues vamos a hablar sobre agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante. Entonces, ¿cómo actúan? Más adelante tengo un esquema cómo actúa esto. Fue descrita por primera vez en 1982. Tenemos aquí el artículo. Es efectiva, reversible. Entonces, ¿y qué medicamentos pues tenemos actualmente aprobados? Pues tenemos lo que es la buserelina, coserelina, histrelina, leuprolide y piperacillina. Entonces, este estudio de 1982 se utilizó buserelina y que actualmente pues todavía lo tenemos. Entonces, en el mecanismo de acción, ¿cómo actúan los agonistas? Porque realmente esto es como bastante, es un poquito complicado. Entonces, tenemos el hipotálamo, como ya lo habíamos explicado antes, que va a liberar la hormona liberadora de hormona luteinizante. Entonces, que es la GnRH en otras palabras. Y viene y dice que es un agonista sintético. Entonces, este agonista sintético se va a unir a los receptores de la GnRH. Entonces, lo que va a hacer es que va a hacer que pueda haber en los primeros días, dice que como en la primera semana, los primeros 7 días, un aumento, ya que es un agonista de la FSH y de la LH. Entonces, uno se puede preguntar cómo es que vamos a tratar un cáncer de próstata con un agonista. Entonces, la explicación es que lo que pasa es que también hay retroalimentación negativa. Entonces, y que la administración crónica eventualmente pues llega a la supresión de hormona luteinizante. Pero, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que hay una internalización de lo que son los receptores de GnRH en la pituitaria. Entonces, esta es la forma en la que actúa por medio de, o sea, entonces, cómo se internalizan los receptores de GnRH o de receptores de la hormona liberadora de hormona luteinizante, entonces ya no hay liberación de FSH y por lo tanto ya no hay liberación de testosterona. Entonces, ¿qué efectos secundarios vamos a tener? Vamos a tener obstrucción urinaria, podemos tener el efecto llamarada, dolor óseo, disfunción sexual, obviamente, y disminución de la densidad ósea. Bueno, entonces, todas las terapias de privación de andrógenos, ya sea la castración quirúrgica o la castración médica, vamos a tener disminución de la densidad ósea. Entonces encontré esta herramienta, que es la herramienta de FRAX. Entonces, esta es una herramienta de cálculo para ver si el paciente tiene riesgo de fracturas debido a la privación de andrógenos. Y todos estos efectos secundarios los vamos a explicar por medio de lo que es
o sea, los primeros días, que como es un agonista, va a haber un aumento del 140%, menciona la literatura, hasta el 200% de lo que es la testosterona. Entonces, si recordamos que la testosterona lo que hace es hacer que las células pues se reproduzcan, crezcan y sobrevivan, entonces esa es la explicación de por qué la primera semana pues podemos presentar obstrucción urinaria, el dolor óseo y el efecto llamarada. Entonces, aquí tenemos sobre una diapositiva sobre lo que es el efecto llamarada, porque es sumamente importante este efecto. Entonces, esto es limitante. Si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad muy avanzada, no le vamos a administrar un agonista de GnRH. ¿Por qué? Porque el tumor puede crecer inicialmente. Y también podemos presentar lo que sería un síndrome de compresión medular, que está descrito desde 1982, que puede presentarse con este efecto llamarada. Entonces, ¿qué pasa si nos llegara a pasar este síndrome de compresión medular? Pues obviamente, primero que nada, detener el medicamento, administrar esteroides, y aparte de esto, pues o sea, para evitar esto, lo que uno tiene que hacer es hacer un doble bloqueo. Entonces, o sea, me surge la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Si los agonistas de la GnRH o la orquiectomía? Pues se hizo un estudio y se evidenció, según este forest plot, que la verdad es que es sumamente parecido. Ninguno de los dos terminó siendo superior al otro. Entonces, pues ahí sí que con plan nutricional el paciente podría también tomar su decisión. Ahora, como estamos hablando de lo que son agonistas de la GnRH, hay actualmente una tendencia sobre el tratamiento intermitente versus continuo. Entonces, pues esto me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque pues uno dice, bueno, la persona tiene cáncer, ¿por qué le voy a parar el tratamiento? Pero entonces aquí vemos que la importancia es que pues el paciente, o sea, si nosotros le damos, o sea, compararon qué era mejor, si el tratamiento intermitente versus el continuo, qué pasaba con los pacientes que se les daba tratamiento intermitente, si era igual o no era igual. Entonces vamos a ver que, pues, o sea, la razón por la cual quieren hacer un tratamiento intermitente es evitar que haya un sobrecrecimiento de células con independencia de andrógenos. ¿A quiénes les dan este tratamiento intermitente? A pacientes, por supuesto, que tienen un PSA en un valor de 4 o por lo menos menor de 10. Entonces, ¿y cuándo lo volvían a reiniciar? Pues cuando había un aumento del antígeno prostático específico mayor entre valores de 10 a 20. Y pues en uno de los beneficios es que la escala de calidad de vida, pues los pacientes pudieron recuperar momentáneamente su vida sexual. Entonces esto pues lo valoraron mucho los pacientes. Pero la verdad es que los estudios evidenciaron que la supervivencia global era menor en la terapia intermitente versus la continua. Entonces, aunque el estudio dice que la supervivencia era similar, sí había una diferencia aproximada como de 6 meses. Pero el beneficio pues era menos terapia para el paciente. Entonces, ya finalizando lo que son los agonistas de la LRH, ahora vamos a hablar sobre los antagonistas.
Entonces, entre los beneficios de los antagonistas tenemos que no producen el efecto llamarada, son seguros y son reversibles y son mucho más rápidos. Bueno, entonces hablemos sobre lo que es rapidez comparando a los tres. Bueno, la orquiectomía en 24 horas yo tengo niveles de testosterona de castración. En lo que son los agonistas, en 2 a 4 semanas. Más que tengo el efecto de llamarada. Pero en los antagonistas de la LRH, en 3 días yo podría conseguir lo que es un efecto, un nivel de testosterona de castración. Entonces, hablando sobre lo que es el mecanismo de acción, ¿cómo van a trabajar? Entonces, lo que va a hacer es que va a bloquear los receptores de la GnRH. Entonces, si hay un bloqueo de los receptores, entonces obviamente pues la pituitaria no va a secretar la FSH y la LH y por lo tanto pues el testículo no va a producir testosterona. Entonces, ¿y a quiénes tenemos entre estos antagonistas? Tenemos al de Garelix. Entonces, si a usted le preguntaran, ¿cuál sería la indicación de usar de Garelix? Yo le diría a la persona que me lo preguntase, primero que nada, si tengo un paciente con enfermedad avanzada y, ¿cómo se llama? Y tengo el riesgo de que me pueda producir un efecto de llamarada, pues, o sea, debido a que la enfermedad está tan avanzada, yo le daría de Garelix a esta persona si la enfermedad está muy avanzada. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Pues obviamente disfunción eréctil, como ya lo hemos platicado, reacciones en el sitio de inyección y disminución de la densidad ósea. Entonces, ahorita terminamos lo que son los agonistas y los antagonistas. Y ahora vamos a hablar de lo que son antiandrógenos. Entonces, estos medicamentos pues son relativamente nuevos. Y aquí vamos a hablar de lo que es el acetato de abiraterona. Entonces, esta era la importancia de explicarles al principio la androgénesis. Entonces, como ya lo explicamos, va a ser un poquito como más fácil, ¿verdad? Entonces, el acetato de abiraterona va a bloquear la citocromo P450 17A1. Entonces, y como vemos, la va a bloquear en dos lugares diferentes. O sea, es la misma enzima, pero la bloqueamos en dos diferentes lugares. Entonces, si bloqueamos esto, no vamos a tener la producción de testosterona. Pero tenemos que recordar que como se bloquea la progesterona, la 17 alfa hidroxiprogesterona, entonces se va a disminuir o se va a bloquear lo que es el cortisol. Entonces, por eso es que el acetato de abiraterona es administrado con lo que es prednisona. ¿Para qué? Para que haya, para evitar la sobreproducción de mineralocorticoides, que al final nos darían los efectos adversos de este, que sería hipocalcemia, que más adelante los vamos a ver, que más adelante los tenemos. Y también lo que es la hipertensión arterial. Entonces, entre estos medicamentos tenemos, aunque el nombre no suene parecido, tenemos lo que era la dicaglutamida. Entonces, lo que pasaba es que estos no eran como tan selectivos. Entonces, pero este acetato y al final, como no era selectivo y bloqueaba también en otros lugares, entonces lo que pasaba es que también podía crear un efecto de llamarada. Y luego tenemos lo que es la ensalutamida, que es un antiandrógeno de segunda generación. Entonces, estos son pues como los ejemplos de los que más se mencionan de estos medicamentos. Y entonces, ¿cómo es que va a actuar la ensalutamida? Entonces, bloquea lo que es el receptor de andrógenos y lo va a bloquear
en tres diferentes situaciones. Uno, la unión de lo que es la tirotestosterona con el receptor de andrógenos bloquea la translocación nuclear y bloquea lo que es la unión del receptor de andrógenos con el ADN. Entonces bloquea la transcripción. Y aparte de la enzalutamida, pues tenemos lo que es la apalutamina, y que actúa de la misma manera. Pero el pero aquí es que la apalutamina, a diferencia de la enzalutamina, es como más específica, entonces no entra tanto al sistema nervioso central. Entonces aquí pues ya tenemos una unión de lo que es la Karina, viratrona. Sí, doctor. mire, una pregunta, como solo lo pasó, ¿por cuál es la importancia de que no entre al sistema nervioso central? Pues mencionaba que iba a tener, que los pacientes pueden presentar convulsiones, mencionaba. Ok, Y, ajá. sí, gracias. Ok, ahora quería enseñarles esta. Yo al principio, les soy honesta, yo no entendía esta gráfica, no porque no entienda los mecanismos de acción, sino porque yo no entendía por qué estaban juntos. Entonces, ¿por qué la abiraterona, que actúa sobre las glándulas sobre las células de Leydig, va a estar en la misma célula que la enzalutamina, que actúa sobre las células de la próstata? Y entonces más adelante les voy a explicar. Entonces aquí tenemos pues la unión de los dos medicamentos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablarles un poquito de efectos secundarios de esto y luego les voy a explicar por qué estos dos medicamentos estaban juntos en una misma célula en esa gráfica. Entonces, como efectos secundarios, tenemos pues la fatiga, la hipertensión, hiperglicemia, neutropilia, y en los inhibidores de la biosíntesis de andrógenos, pues podemos tener hipertensión nuevamente, edema, hipertrigliceridemia, hipocalcemia, hipernatremia, hiposulfatemia. Entonces, pues yo a veces también considero que como esta hipertrigliceridemia, pues también podría estar dada por los niveles bajos de testosterona. Entonces, aquí es donde se explica el por qué vamos a en la gráfica anterior, donde se encontraba actuando la viraterona y la enzalutamina en la misma célula. Y es porque las células tumorales pueden producir su propia testosterona. Entonces, esa es la razón. Entonces, tenemos lo que es el cáncer de próstata resistente a la castración. Esto puede ser ya sea que sean pacientes que han sido tratados anteriormente o pacientes que son de nuevo inicio, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde se hace el doble bloqueo, ¿verdad? Entonces tenemos la terapia de privación de andrógenos, que son los agonistas o los antagonistas, o la orquiectomía. Agregamos la viraterona. ¿Por qué? Porque así bloqueamos la producción intracelular en las células de la próstata y también de las glándulas suprarrenales, de la producción de testosterona. Entonces, aquí estas son las células, son células tumorales independientes de andrógenos. ¿Por qué? Porque las células que son como del cáncer, que son muy listas, pues ellas dijeron, bueno, yo puedo producir mi propia testosterona. Entonces, solo me pasa la diapositiva. Ok. Bueno, hablemos sobre sobre qué es recurrencia bioquímica. Entonces, la verdad es que hay muchas definiciones de lo que es la recurrencia bioquímica. Entonces, unos dicen que la recurrencia bioquímica, pues es que el paciente, pues, doble lo que es el PSA en la vigilancia. Otros estudios dicen que es un aumento de 0.4 nanogramos por ml, seguido por otro valor mayor de PSA. Otros estudios dicen que es
el aumento de 0.2 nanogramos, el grupo de trabajo de, que si no estoy mal lo tengo en otra diapositiva, menciona que es el aumento del 25% del PSA sobre un valor inicial de PSA de un nanogramo por ml. Entonces, la verdad es que hay varias definiciones sobre lo que es recurrencia bioquímica. Entonces, ahora, esta pregunta es sumamente importante. Y si alguno de mis compañeros pues, quiere responderla, pues bienvenido. Me encantaría que alguien, si usted tiene un paciente que aumenta el PSA, el antígeno prostático, pero usted no tiene evidencia de que el paciente pues tenga enfermedad metastásica, ¿usted lo trata o no lo trata? Bueno, entonces ahorita vamos a ver la respuesta. Ah, sí, sí, Marito. Bueno, para próstata, a diferencia de los demás tumores, sí está demostrado de que, bueno, o sea, tú decís en el contexto de recurrencia de un paciente que fue declarado libre de enfermedad, sí. O en un paciente que tiene enfermedad activa y que la ha tenido controlada y que eleva el antígeno. ¿Tenés un paciente que tiene sí, niveles de testosterona, niveles de castración de testosterona y te elevó el PSA? Y le hiciste tomografías y no evidencias pues actividad metastásica ni en hueso tampoco, solo tiene elevación del PSA. ¿Tú lo tratas o no lo tratas? Pero él ya tuvo cáncer, o sea, él tiene cáncer de próstata. Bueno, pues sí. Yo lo que me acuerdo de la indicación de lo que revisamos es que si tenés dos elevaciones seguidas del antígeno prostático específico, se considera que el paciente recayó y hay que volver. Y el paciente, si no está tomando nada, hay que volver a empezar la, si es candidato a la terapia hormonal, hay que empezárselo a valorar la línea que le toca, ¿verdad? Ok, perfecto. La terapia sistémica no ha demostrado. Contestaste muy bien. Entonces, pues aquí tenemos un estudio que es el estudio Spartan. Entonces, este estudio habla sobre lo que es la palutamina, que como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, la palutamina fue el medicamento que se utilizó. Este es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo controlado, fase 3. Entonces, y los pacientes eran pacientes sobrevivientes del cáncer libre de metástasis, o sea, eran no metastásicos, definidos como un cáncer de próstata resistente a la castración y con alto riesgo de metástasis. Entonces, este es como, este término, pues no les había hablado de esto, pero eso es como bien importante, el doblar el PSA antes de 10 meses. Entonces, este doblamiento del PSA, no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero esto significa que tiene un alto riesgo de tener metástasis y de tener una menor supervivencia o sobrevida, ¿verdad? Entonces, ¿qué demostró este estudio? Entonces, este estudio demostró que los pacientes que fueron... se les administró palutamina, pues vivieron 40 meses, o sea, tuvieron 40 meses sin metástasis versus los que estuvieron solo con terapia de privación de andrógenos, que solo tuvieron 16 meses. Entonces, hay una diferencia de 16 meses a 40 meses. Entonces, es estadísticamente significativo que la palutamina fue mucho mejor que solo la terapia de privación de andrógenos. Entonces, y esa es la importancia de la palutamida. Entonces, esta es la indicación de apalutamida cuando tenemos un paciente con elevación del PSA, pero no tenemos, no digo enfermedad medible, porque las metástasis óseas pues no entran en enfermedad medible, ¿verdad? Pero son pacientes
con cáncer de próstata resistente a la castración, no metastásicos. Entonces, en estos pacientes vamos a usar apalutamina. Entonces, pues aquí tenemos como a manera de resumen lo que son, pues cómo van actuando los diferentes medicamentos. Aquí tenemos lo que es los agonistas y los antagonistas de la GnRH. Tenemos el ketoconazol. El ketoconazol, pues es un medicamento que actualmente pues no se usa tanto, pero que pues podría utilizarse en algún momento de emergencia. Es como el medicamento previo a la viratevona. Tenemos también los antiandrógenos. Entonces, este es un resumen de todo lo que ya vimos. Entonces, a manera de conclusión, respondiendo los objetivos de la clase, es fundamental conocer el eje hipotálamo hipofisiario gonadal para entender el mecanismo de acción y diferentes efectos adversos que puede tener la terapia hormonal en el cáncer de próstata. Porque si uno no entiende primero cómo funciona el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, pues va a ser como muy difícil que a uno se le queden como cómo actúan los medicamentos y hasta se explican los efectos adversos que tienen estos medicamentos cuando uno conoce este eje hipotálamo hipofisario gonadal. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy bien, Karin. Estuvo bien bonita la clase. No sé si Gracias. alguien tiene algún comentario. Porque aquí, a diferencia de lo que revisábamos en cáncer de ovario, sí es importante comenzar a tratar la elevación del marcador, ¿verdad? Porque Sí, sí ya así tenemos un fármaco adecuado, que eso era muchas veces lo que retrasaba el tratamiento en esos pacientes, la recurrencia bioquímica y no tanto clínica. Que eso pasó años en que no se trataba la recurrencia bioquímica. y el objetivo de tratar la recurrencia bioquímica, o sea, la elevación del PSA, es evitar las metástasis. Esa es la importancia.